Segundo orden. Muy bien, si vimos ecuaciones Simultáneas. ecuaciones diferenciales, hoy dijimos que vamos a ver ecuaciones simultáneas, ¿eh? Ok, entonces, ¿ustedes ya intentaron resolver algunas ecuaciones simultáneas? Yo lo estuve intentando, pero no me dejaba conectar con las ganancias. Me salía que una fuente estaba conectada y batallaba mucho. No me dejaba conectar y luego cuando intentaba simular me salía error en la integral. Ok, vamos a intentar hacer aquí. Ok, entonces vamos a empezar clase de hoy. Voy a compartir mi pantalla, chicos. It's too complicated. No, ustedes hacen complicado, pero esto no es tanto. Ok, van a ver que está más sencillo, muy sencillo. Primero hacemos un ejemplo así como de, ¿cómo se llama? Una ecuación de, hace pasado, una ecuación diferencial. Vamos a hacer un ejemplo sencillo que puede. Solo para como un warm-up, ¿no? Ok, si usamos este. No, hay de X y Y, no. Vamos a hacer una que sea algo. Ok, vamos a resolver este ejemplo. Si vamos para resolver este, ¿cómo voy a escribir? Primero voy a escribir. Primero voy a escribirlo. ¿Dónde está? Este es lo que hicimos ahí, es el otro clase, chicos. Yo estoy seguro que ya saben cómo hacerla, solo estoy haciendo una vez más. Esto, ¿sí? Esta es la ecuación diferencial, queremos resolverla. Entonces, para este, ¿qué hacemos? Nosotros ponemos así la. Hacemos desde el inicio, vamos a empezar. Ponemos una integral y la salida ponemos aquí. Dijimos esta salida es X. Ok, entonces aquí está el X. Y la fórmula de X punto va a ser resta de estos dos. Entonces lo pongo aquí. Una es el constante 3. Eso tiene que hacer sumarlo. Y conectarlo con una ganancia aquí. ¿Dónde está aquí? Este valor ya sabemos que es punto X punto. Es la derivada, ¿no? Ok. Entonces X punto es igual 5X menos 3. Entonces esta es 3. Esta tiene que ser. Esta tiene que ser negativo la primera, porque negativo 3 y más 5. Entonces esta es 5, 5 veces X. Entonces 5 veces X. Conectamos aquí. Entonces ya está, 5 veces X más, perdón, menos 3 es igual que X punto.
Muy bien. Si corremos este, tiene que ver la solución como estamos esperando. Está dando como un valor que está creciendo mucho. Si checamos su respuesta, está e a la más 5. Cuando ya vimos que cuando es positivo aquí, salen cosas muy grandes, ¿no? Entonces está bien. El resultado está bien. Ok, ahorita vamos a resolver ecuaciones simultáneas. Entonces, en vez de una derivada, tenemos tres ecuaciones. Son tres variables, si lo vemos. La primera variable es x1, la segunda es x2, la tercera es x3. Hay una forma analítica para resolverla, hay algunas técnicas, pero no vamos a ir aquí. Solo viendo aquí, vamos a ir con nuestra técnica de resolverla usando simulación. Entonces, cuando a esto, primero vamos a escribirle estas. La primera dice 0.5x1, ¿no? 0.5x1. Pero fue una pregunta. Sí. ¿Por qué cuando intento conectar la ganancia a la línea que va al descopio después del integral no me deja? Me dice una fuente está conectada. Porque usted está conectando así, mire, esta negra, usted quiere conectar, no se va, puede conectar. Está, la fuente ya está conectada, dice. Usted tiene que voltearla. Está blanco, si conecta, sí. Porque el blanco es la entrada, el negro es la salida. Okay. Entonces, usted tiene que recibir señal de aquí. Entonces, cuando conecta esta cosa, usted está recibiendo aquí, pero usted no puede dar aquí porque ya está, una persona está dando, ¿no? La integral tiene una salida. No puede tener dos salidas, no puedes juntarlas. Esta, por ejemplo, si quiero conectar aquí, no va a dejar porque ya existe una salida. Ah, okay, gracias. Sí, de nada. Solo voltea la ganancia, ¿sí? Okay. Ok, muy bien. Entonces ya tenemos x1 punto esta. El x2 punto es este. X2 punto es igual 0.5x1 menos 0.25 x2, ¿sí? Y la última dice, x3 es igual 0.25 x2 menos 1 entre 6, voy a escribir 1 entre 6. 1 entre 6, x3. Okay. Esta es esta ecuación diferencial. Y queremos resolverla. Y cuando hay una ecuación diferencial, nosotros dijimos que la más grande, la orden de más grande, en este caso es x punto, tiene que estar al lado izquierda. Y todo lo demás del lado derecha, y esta forma ya tiene desde inicio. Entonces no necesita hacer ningún arreglo. Con esto ya podemos ir a la simulación. Ok, si venimos aquí a simular, lo vamos a cargarla otra vez. Primero vamos a hacer la primera, ¿sí? O mejor, pónganse esto. Pónganse este. Un lado, ya saben que es X punto, el otro lado es X. Pero aquí tenemos x1, x2 y x3. Entonces ponemos así, x1, esta es para x2, esta es para el x3. ¿Sí? Ok, los tres x vamos a graficar en la misma gráfica. Entonces voy a usar una
que junte las tres líneas como un matriz y lo voy a usarla aquí. Entonces aquí le voy a poner tres señales y los tres quiero juntarlos. Entonces esta. Ok, si checamos esta, vamos a dar nombre X1. Esta es X2. Y la última es X3. Ok. Y X1 punto es igual 0.5. Ay, yo sé mal. Es negativo. Aquí tiene que ser negativo. Es negativo 0.5. Entonces lo que vamos a hacer es, lo vamos a multiplicar con un valor negativo 0.5 y lo ponemos ahí. Entonces, si pones aquí. Aquí lo pongo negativo. Lo conecto aquí. Esto. Entonces lo que tiene aquí es, ya sabemos que es X punto. Porque X punto, X1 punto es negativo 0.5 veces esta. Espero esta no es negativo 1, negativo 0.5. ¿Sí? Muy bien, tenemos aquí. Lo que sigue es X2. El X2 es suma de dos términos. Entonces voy a poner suma aquí. Entonces lo voy a poner suma. Un término es 0.5 veces X1. Ok, aquí tengo 0 punto. Aquí tengo 0.5 negativos. Entonces, ¿qué puedo hacer? Es aquí lo conecto. Pero yo quiero que sea negativo. Entonces lo pongo aquí. Esta cosa es negativo. Porque este negativo se cancela. Y se pone positivo. El otro es negativo. Entonces los dos pongo negativos. Entonces lo pongo así. Que me va a salir es. Este negativo se cancela, se pone 0.5 veces x1. El otro dice 0.25 veces x2. Entonces aquí tengo que sacar. Cero punto dos cinco veces X2. Cero punto dos cinco. Esta conectamos aquí. Muy bien. Esta ya está listo para conectarse aquí. Entonces checamos, esta es X2 punto, el X2 punto es igual que 0.5 veces X1, 0.5 veces X1, negativo 0.25 veces X2, negativo 0.2 veces X2. Muy bien. Ok. Ok, la última, ¿no? La última también es de 2. Dos, ¿cómo se llama? Suma de dos cosas, dos términos. Entonces aquí voy a poner dos términos, suma de dos términos. Ok, muy bien. Esto conectamos con este. La primer término es positivo 0.25x2. Aquí está 0.25 veces x2 positivos. Lo voy a conectar aquí. Lo conecté. Y la última es, dice,
x3 punto is negativo 1 entre 6 veces x3. Entonces, negativo 1 entre 6. Entonces, lo pongo aquí. Ok, aquí lo que para voltearla, lo que estoy haciendo es control R para vo hacer volteas. Ok, pero aquí hay otros botones. Esta enseña la dirección de flujo. Si quiere esta dirección, este es algo default que tiene, ¿no? Esta es otra dirección que pone arriba hacia abajo. Esta es lo que queremos. La conexión, que la flujo está a este lado. Entonces, si haces clic aquí, nos sale este lado, ¿no? Entonces, aquí conectamos este con X3. Y este valor, vamos a decir, es negativo 1 entre 6. Es negativo 1 entre 6. Y esto lo conectamos. Ok, entonces ya está listo. Esta ecuación simultáneos. Ya resolvimos. Vamos, la respuesta es, esta es la salida. La salida solo depende de los valores iniciales. Si hay valores iniciales, ahí sí sale. Si los valores iniciales sí son ceros, todo esto va a ser cero. Por el momento no tenemos nada de valores iniciales. Entonces vamos a dibujarlo y vamos a verificar que sale todo ceros. ¿Sí? Ok, entonces ponemos la gráfica, dibujamos con este las tres líneas, salen, debe de salir ceros. ¿Sí? Bien, los tres están ceros siempre. Ok. Pero vamos a meter algunos valores iniciales. Si pongo valores iniciales, ya pueden ver que esta tiene negativo. Significa tiene que ser un valor que no mueva mucho, va a ser estable algo. Entonces vamos a poner números como 2. Yo puse un valor aquí inicial. Y luego vamos a correrlo. Si lo checo. Están moviendo los tres. Solo poniendo la primera X1. El X1 está moviendo. El X2 también porque el X1 está aquí. El X3 también porque el X1 está aquí. Pero si lo quito el X1 y lo pongo en condición inicial a 0 otra vez. Y lo pongo en condición inicial a la de 2. Como pongo un valor así, lo voy a correr. Aquí puedo ver que el 1 no está moviendo, el 1 está en 0, sigue 0, pero el 2 y el 3, este es el 2 y este es el 3, los dos están moviendo. ¿Por qué? Si checamos aquí, el x1 es 0, ¿por qué? El valor inicial de x1 es 0. El x2 también depende del valor inicial de x2. Entonces está así, está funcionando. El x3 también está depende del x2 valor inicial. Entonces está saliendo estos. ¿Sí? Okay. Entonces así puede verificar que la solución que salió es correcta. Y también vimos que las gráficas no están saliendo como que sea inestable, ¿no? ¿Por qué? Nosotros sabemos que es e a la negativo 1 en 3. Cuando hay e a la negativo, ya vimos que esta gráfica es estable. Ok. Muy bien. Entonces ya resolvimos esta ecuación diferencial. Si hay alguna duda, me dicen, chicos. Chicos, me dicen si hay alguna duda en estas.
Este modelo, sí, digan. ¿Cómo podremos saber cuáles valores iniciales darles? No, esa da la problema. En la problema, usted tiene que darle. No, no tiene así como. Es parte del problema. Cuando usted le está planteando el problema, le va a saber cuál es el valor inicial. Es decir, por ejemplo, usted está modelando. Vamos a checar qué está modelando esta cosa, ¿no? Lo que está modelando esta es. Esta. Es Brain Tank. Si tenemos así los tres tanques y usted está llenando, ¿cuáles son los niveles? Eso está modelado con esta ecuación. Entonces, la que van a saber primero es el niveles de los tanques, ¿no? Si no hay nada de niveles en los tanques, usted nunca va a ver los cambios en niveles. ¿Sí me explico? Este es tanque A, tanque B y tanque C. Lo que está pasando aquí es, estos son los tres tanques. Entonces lo pongo cero aquí. Ahorita le explico. El X1 es nivel de la cosa que está en el nivel del líquido que está en tanque 1. El X2 es en el nivel del tanque 2. El X3 es el nivel del tanque 3. Si checan cómo están conectados los tres tanques. Entonces, Sí. cuando no hay nada de agua, ¿usted cree que se va a crecer los niveles o no? No, si no hay un volumen, pues no crece nada. No crece nada. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Valores iniciales van a ser, tú vas a decir, el tanque B tiene tanta nivel. Vamos a decir, el nivel está 5. Entonces, tú estás diciendo, ¿no? Que el nivel de tanque 2 es 5. Y de este momento, tú vas a calcularlo. Y vamos a correrla y checar. Cuando pones tanque 2 con un nivel, ¿qué está pasando? El tanque 2 está bajando y el tanque 3 está creciendo, ¿sí lo ves? Y después de un rato, el tanque 3 también está bajando. ¿Por qué? Porque hay el hueco. Está diciendo un hueco, está saliendo ahí. ¿Sí lo checan? ¿Se pueden imaginar qué está pasando ahí, chicos? Voy a poner más datos para que sea más claro la gráfica. Entonces, esta es tanque 2. Su nivel está bajando. ¿Y cómo está bajando? Bajando así, en esta curva. Si checas la tanque 3, está creciendo primero. ¿Por qué? El agua de tanque 2 está entrando el agua en el tanque de 3. Pero después de un rato ya está bajando, ¿no? Entonces está bajando esto. Después de mucho tiempo, los dos tanques van a ser cero su nivel. ¿Sí está claro o no? Sí. Entonces, por ejemplo, si decimos que si hay un nivel en A, vamos a checar qué va a pasar. Si el A tiene un nivel muy alto, vamos a decir. El 2 no tiene nada. Vamos a imaginar que el A tiene un nivel 10. Y corremos. Y vamos a ver qué sale. Si cheque el 1 está bajando, el 2 está creciendo y está bajando, y el 3 también está creciendo un poco lento y está bajando, ¿sí? Entonces, lo que está pasando aquí, pueden imaginar, es en el agua que está en tanque 1, el nivel, siempre está bajando. Pero en tanque 2 está creciendo porque está recibiendo el tanque 1 y después se va a bajar. El 3 también está creciendo y está bajando. Las curvas son así. Entonces, si checan la ventaja, usted puede modelar un tanque y pueden hacer solución y salen las gráficas bonito. Y las condiciones iniciales, ¿cómo sacamos? Así viendo la foto, usted, el escenario que tiene, va cambiando. ¿Sí? Okay. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta, chicos?
Si el tanque 3 tiene agua, lo demás no tiene agua, ¿qué va a pasar? Vamos a ver. Nada más el tanque 3 tiene agua. Entonces está bajando, nada más. El tanque 1 y el 2 no estamos tocando nada. Está en cero siempre, ¿sí? Entonces aquí ustedes ya pueden hacer algunas simulaciones, porque ya están, si lo ven, ya estamos viendo las aplicaciones. Esa aplicación de estrés, tanques. Vamos a ver otro ejemplo. Cascada and Compartment Analysis. Es esto algo genérico. Mira, por ejemplo, los tanques, si están conectadas así, ¿qué va a pasar, chicos? El agua del C va a retornar a la... va a ser un ciclo. Entonces, esta vamos a modelarlo. Y podemos... Si imagínense qué va a pasar cuando el agua en el A se va a bajar y él va a crecer en la de X2 y se va a crecer aquí también. Y cuando crece aquí, también va a crecer aquí, ¿no? En el A. ¿Sí lo pueden ver? Porque los tres están así como redondeados. Uno entra aquí, está allá. ¿Sí está claro o no? Sí. Ok, entonces esta vamos a modelar con esta. Aquí está el modelo. El trabajo de ustedes no es sacar modelos. Los modelos, usted tiene que usarla. Entonces, algún ingeniero que le van a dar, este es el modelo, tú simulas. Entonces, ¿cómo vas a simular? Tú tienes que entender lo que quiere decir. X1, X2, X3, y tiene estas ecuaciones, y tú vas a resolverla. Ok, entonces vamos a resolverlo. Si ven, aquí hay algo seno, entonces podemos esperar que salgan algunas oscilaciones, ¿sí o no? Sí. Entonces vamos a ver, vamos a resolver esta ecuación diferencial. Chicos, si hay alguna duda, en el primer ejemplo me dicen. Si no, vamos a ir con la segunda. Aquí la espero un segundo, si me dicen si hay alguna duda en este. Ok, si no hay duda, vamos a ir con esta simulación. X1, vamos a reescribir sobre este. X1 es igual 1 entre 6, 1 entre 6, negativos, veces X1, más 1 entre 6 veces X3. Usted puede, si lo ven un poco, usted puede entender qué tan rápido está cambiando X1 es, se depende de la X1 mismo y aparte de X3. Entonces, si, ¿y qué tan rápido? Estamos poniendo 1 entre 6. No es tan rápido como esta, si lo checas. X1 entre 3, esta es más rápido. Así usted puede imaginar un poco unas cosas. Pero siempre la simulación tenemos que hacerla para que sacar los resultados correctos. 1 entre 6 veces X1. 1 entre 6 veces X1. Y X2 negativos es 1 entre 3. Aquí 1 entre 3. Aquí. Y negativos de 1 entre 6. Entonces aquí está la nueva ecuación diferencial. Son ecuaciones simultáneas, ¿no? Entonces no hay mucho cambio de la estructura, solo cambiaron los valores. Okay. ¿Qué son los valores? Aquí sale 1 entre 6. 1 entre 6. Voy a poner positivo aquí. Y aquí también voy a poner. Así está bien. No, este es 1 entre 3. Sí, no, chicos. Este es 1 entre 6. Ok.
Y esta lo que cambió es esta cosa. Este no es eso. Lo que sale aquí es también sumatoria. Sumatoria de uno entre seis veces x uno negativos. Uno entre seis veces negativos. Voy a poner negativo de este. Y también voy a poner negativo de este. Aquí hay un error. ¿Alguien me puede decir cuál es el error, chicos? Los signos. ¿Dónde? Es en el de abajo, ¿no? En el negativo del menos uno, ¿no está con el otro positivo o no afecta? ¿Esta? Ey, es que ya ve que donde está la suma está un positivo. ¿No se le tendría que quitar el negativo para que sea positivo en la suma? ¿Negativo en la suma, perdón? ¿O no se puede? ¿Qué suma? ¿Esta suma o esta suma? Ah, no, sí, es cierto. Ya, ya, ya. Está bien ese. Ok, le voy a decir cuál es. Esta tiene 1 entre 6. Si checamos esta suma, se parecen los dos negativas. Ah, pero sí. Aquí es sí. Una es positiva, otra es negativa, ¿sí? Ok. Para no confundirle, lo que voy a hacer es, todos estos voy a poner positivos. Y en esta suma, una va a ser positiva, otra va a ser negativa, porque así está, ¿no? Una es negativa, otra es positiva. Positiva, negativa. Positiva, negativa. Entonces, aquí también voy a poner así. Una positiva, otra negativa. Solo tenemos que checar cuál es positivo, cuál es negativo. Yo sé cuál es positivo, cuál es negativo, porque lo que está tocando con la misma sale negativo, la otra sale positivo, siempre. Entonces, positivo, negativo, aquí también sale positivo, negativo. También este positivo, negativo. Así, ya lo puede hacer. Si me dicen si es correcto o no. Sí. Eso es lo que dice. Yo sé es correcto porque si checas X1, lo que está negativo es X1. Si es X2, lo que está negativo es X2. Lo que está X3 aquí, lo que está negativo es X3. Entonces aquí la negativa es esta, X3. Aquí el negativo es X2. Aquí el negativo es X1. Y el otro es positivo. Entonces, ¿se está bien? Ok. Entonces, las tanques, ¿cómo están ahorita? Y ahora están una forma así, de frente. Pero no preocupen por la gravitación, porque la cambio, la que está moviendo, depende de la altura. Y, ¿cómo decirle? Depende de la altura, porque aquí está la fórmula. Entonces, aquí no está, es un poco difícil de entender como que está así gravedad, ¿no? Porque la gravedad hace que el agua se baja abajo. Pero no se suba hacia arriba, pero aquí no está considerando la gravedad. Es una cosa, algo que no, es un, como un, no es algo real. No se puede pasar esto en real. Pero solo para matemáticamente, sí, vamos a ver. Ok. Si checamos aquí, cualquiera de ella tenga, aquí solo tiene la primera, pero los tres también están creciendo. ¿Sí lo ven?
Y aparte está negando un punto fijo. Está negando un punto fijo. ¿O por qué? Ah, sí. Porque el seno no está dando. Se está dando, pero después de un rato se calma y se pone fijo. Entonces, muy bien. Y también si checas el nivel, el 10 está poniendo como 4 más 4 más 2. ¿Cuánto sale? 10 es igual que 8 más 2, ¿no? Entonces el agua que está en este tanque está distribuido entre tanque 3, tanque 1 y tanque 2. Si lo pueden imaginar, lo que si pues, dicen que 10 como 10 litros. Estos 10 litros de tanque 1 se está cambiando, está bajando, pero lo final que salió es 4 litros en tanque 3 y 4 en tanque 1. Y en el tanque 2 hay 2 litros nada más. Y vamos a meter varios otros. Aquí también vamos a poner que si hay como 5 litros de agua. Aquí te decimos que aquí hay 2 litros de agua. Así para ponerla. Y si lo corremos. Diez más cinco, 15. 15 más 2, ¿cuánto es? 17, ¿no? Siete. Entonces tenemos agua 17 litros. Y vamos a ver cuánto sale. Aquí está como más o menos 3.5. Y aquí 14 más 3, ¿sí? 14 más 3 es como 17. El nivel están moviendo una a la otra, pero si ¿sí pueden imaginar, chicos, qué está pasando? Okay. Pero esta es la simulación. Si hay algún error en modelo, esta no es nuestra preocupación. La simulación es la que tiene que ver y la vimos que está bien. Y aparte podemos entender un poco de información, como que la suma de los tres tanques, ¿cómo se llama? Los volúmenes son sumas siempre es constante. Mira, aquí dice población. Si hay una población aquí en el 1, y esos son como ponds, ¿no? Ponds, ¿cómo se llama? Ponds, como lagunas. Si tiene tres lagunas pequeñas, de laguna 1 se va a laguna 2, no todo, solo va una pequeña parte, dice. La población de los pescados o algo puede ser. Se crece aquí, también se va aquí, se crece, se va aquí, crece, algo así. Entonces le dice símbolo FX por pollutant flow. Ah, ok, no es población, es contaminación. Entonces, ¿qué dice? Pond pollution. Ah, ok, es la contaminación de las lagunas. Entonces, si tiene tanta flujo de cada uno, de pollutantes o la contaminantes, los tres lagunas tienen volúmenes B1, B2 y B3. Y X1, X2, X3 dice cantidad de la contaminación que tiene, la química mala química que tiene. Son X1, X2 y X3. Entonces podemos modelarlo, si usted sabe estos valores. Este es el modelo matemático. Este F3 entre B3 es flujo entre el volumen. Si hacen así, el F es la nueva contaminación que estamos agregando. Entonces aquí, si podemos checar, si usted está agregando nueva contaminación, ¿cómo se van a contaminar las tres lagunas? Usted puede imaginar, hay tres lagunas conectadas así, que tienen un pequeño flujo. Usted está aquí metiendo su contaminación
¿Usted quiere saber cuánto está contaminando el Laguna 3 por ustedes? Así puede hacerlo. Ok, aquí tiene el modelo. Aquí con unos números que dieron aquí los números. Aquí está la solución. Entonces podemos resolver este problema, ¿sí? Antes de ir aquí, chicos, ¿sí está claro lo que hicimos aquí en este problema? ¿Algunas dudas, chicos, de esta gráfica? No. No dudas. Ok. Voy a guardar este. Tres tanques, ya está. Ok. Vamos a hacer de tres lagunas. Es la misma, si lo checan, es la misma fórmula. Entonces no hay tanta interés para nosotros. Pero lo vamos a hacer, pero si checan, es lo mismo, si lo ven. El negativo está la que, si es X1 es negativo, perdón, si este lado es X1, este lado de X1 es negativo. Está todo esto. Y aparte aquí agregó una cosa más. Entonces vamos a agregar este y lo demás dejamos así. Y cambiamos estos valores. En vez de tener 1 entre 6, vamos a tener 1 entre 1000. Entonces lo que tiene aquí era 1 entre 6, pero esta es 1 entre 1000. ¿Sí o no? O para no poner tanto, si quiero poner 0.001, así lo para no. ¿Está claro, chicos, qué estamos haciendo? Estoy copiando, pero es mismo modelo, no hay ninguna diferencia. El modelo es igual, solo cambiaron los parámetros. ¿Sí o no? Lo que falta es poner este pedazo. Más, aquí voy a poner F, más F. En simulación voy a poner diferentes Fs y podemos ver qué va a pasar. Entonces esta es 1 entre 6, pero ahorita ya no. Esta es 0.001, ¿no? 0.001. Esta también es 0.001. Esta también es 0.001. Muy bien. Sale estas. Muy bien. Solo falta esta, en vez de dos, vamos a poner tres entradas, porque ya sabemos que hay una entrada más, que es una función. Entonces, esta función vamos a poner por el step. Entonces, los valores iniciales son contaminación. Vamos a decir que no hay ninguna contaminación. Las lagunas son buenas. No tenía ninguna contaminación. Ok, no hay contaminación. Y usted está metiendo contaminación después de un segundo al valor 1. ¿Y el qué valor que está poniendo? 0.125. Entonces lo voy a poner así mismo. 0.125. Pero después de un segundo, ¿no? Ok, entonces está así. Entonces ya vamos a ver la gráfica que sale. Si corremos, hasta un segundo no hay nada. Después ya está creciendo. Si checan, la primera está creciendo mucho. Pero lo demás están creciendo muy lentos. Si lo quito este, eso está también está creciendo, pero un poco lento. Pero si checan, el crecimiento está en exponencial. Entonces usted sabe que el crecimiento exponencial se crece rápido después
de un rato de tiempo. Si el otro, ¿cómo es? También es tipo exponencial. Entonces vamos a dar un poco más tiempo y lo vamos a ver cómo se crece. ¿Sí? Entonces voy a poner infinito aquí. Que se corra. Lo vamos a esperar a ver cómo sale. Está creciendo. La 1 ya voy a quitar porque está creciendo muy rápido. Si chequeamos el 2, se ve como exponencial. Si ven, está creciendo súper rápido. No sé si está creciendo exponencial o está creciendo. ¿Cuál? No, está creciendo como con tiempo está creciendo, es como lineal, tipo lineal. Ok, está bien. Entonces ya voy a parar. Está creciendo así. Si hay un flujo más rápido, pusimos 1 entre 1000. Si lo pongo aquí 0.1, ahí ya sabemos que se va a crecer más rápido, ¿no? Porque hay un flujo mucho. Entonces, si hay mucho flujo entre las lagunas, la contaminación se va a contaminar rápido. Si lo chequen. Ok, voy a hacer una más. Aquí estoy dando que después de un segundo está dando para siempre. Pero lo voy a hacer es después de un después de 2 segundos se va a apagar. Entonces le doy una contaminación y le dejo. Y podemos ver cómo está moviendo entre las lagunas. ¿Sí? ¿Sí me explico, chicos? Entonces aquí está una contaminación. ¿Sí me explico o no? Entonces aquí el primero es 0, la segunda es 1, negativo ponemos, y el tiempo vamos a poner el step time de 2, entonces solo tiene contaminación por 1 segundo nada más, y si lo sumamos estos dos, entonces, con este pulso vamos a ver qué pasa. Ok, si solo pones 1 segundo de la contaminación, aquí la diste y la apagaste, ya no hay contaminación. No, ya puso negativo porque no puede ser negativos. ¿O sí? Si ya está poniendo las cosas negativas. ¿Por qué? Voy a checar la gráfica. ¿Cómo estoy dibujando esta cosa? Ah, ok, está bajando mucho. Por eso. No poner negativo. Ah, ok, porque aquí le puse el valor 0.125, ¿no? Por eso. Ok, pongo 1 para ver. Ok, ahorita sí, ya está. Sí. Si lo damos nada más la positiva, está creciendo y después de 2 segundos ya bajó. Entonces está bajando en este, pero está creciendo en otras lagunas. Entonces, si checas la laguna 1,
que tiene menos contaminación que la laguna 2 después de 14 segundos. Eso es algo que no podemos imaginar, que tú estás metiendo contaminación en laguna 1, pero la laguna 2 es lo que tiene más contaminación que la tuya. Sí, entonces es por haciendo estos resultados, a veces salen resultados que nos sorprende, pero esos son ciertos. ¿Sí? Ok, ¿alguna pregunta, tú, chicos? ¿Lo que hicimos? Chicos, ¿algunas preguntas, dudas? ¿Qué pasó? ¿No dudas o no entendieron? No, profe, no hay dudas. No hay dudas. Ok. Aquí hay varios ejemplos de los sistemas. Chécanle cualquier qué sistema quieren simularlo. Voy a simularlo una vez, una más, y lo demás le voy a dejar como tarea que hagan ustedes. ¿Qué es lo que quieren simularlo? Ya hicimos este. Ya hicimos este. No, perdón, hicimos este y también hicimos esta contaminación. Entonces lo vean lo demás y me dicen cuál es el otro que quieren. Y le voy a compartir este en su grupo para que ustedes puedan simularla, ¿no? Cuando quieran. ¿Dónde está simulación? Simulación, le voy a compartir este libro, este artículo. Okay. Chicos, me dicen cuál quieren. Boxcars. Boxcars. Okay. Vamos a checar qué significa este boxcars. No sé. Especial que eso box. Ok, esa dice que hay tres carros conectaron con este, ¿cómo se llama? Este, Resorte. resortes. Así están conectadas. ¿Sí? Y así están conectadas. La otra era. El otro ejemplo que la pasada, ya también hicieron otra. Aquí si checas, las paredes están conectadas a los resortes, pero en esta lo que dice, las paredes no están conectadas. Aquí tienes una, aquí tienes otra, tres carros y conectaste con los resortes. Y si mueves una de ellas, ¿qué es lo que va a pasar con los demás? Si ustedes pueden imaginar qué va a pasar con los demás. Se mueve Sí, también. pero cómo se va a mover, si usted puede imaginar o no. ¿Sí? Entonces, esto es lo que vamos a hacer en este, ¿sí? Ok. Entonces, en este, ¿dónde está la? Aquí, chicos. Aquí está la fórmula. Si lo checan aquí, él puso en forma matricial. ¿Por qué puso forma matricial? Le voy a explicar y lo venimos después, venimos aquí. Esa es una cosa muy importante, tienen que entender ustedes. Esta podemos escribir en una forma matricial. Eso nos hace muy fácil, nos gustaría hacerla. ¿Por qué? Le voy a explicar. ¿Por qué? Si todo esto así, vamos a decir que el X. Atención, chicos, es muy importante. Si decimos X es igual, ¿cómo se escribe matrices?
Okay. X es igual, vamos a poner x2 x3, así vamos a ponerla. Entonces x punto, ¿qué va a hacer? X punto va a ser esta. ¿Sí está claro cómo escribí X punto, chicos? Sí, con el dot. Con el punto, ¿no? Puse puntos a estos también. Pero nosotros sabemos X punto es igual que esta cosa, ¿no? ¿Sí o no? Sí. Correcto. Pues vamos a escribirla. X punto es igual a esta cosa. Por el momento olvidamos el F. El F vamos a poner más en adelante. Por el momento ya olvidamos de F. Este. Es esto. Okay. ¿Sí está correcto? Esta, si checan, esta parece como está en la forma matricial. Usted puede escribir en la forma matricial. ¿Cómo se puede escribir? Le voy a explicar cómo es. Si lo pongo esta, es igual. Aquí también puede ser recto. Igual que esta. Esta es igual que esta. Esta es igual que un matriz. Usted sí puede, esta cosa, usted puede escribir así, multiplicación matriciales. Usted sabe multiplicar matrices, ¿no? Esta fila multiplica con esta columna. Entonces, ¿qué sale? 0.001 negativo por x1 más 0.001 por x2, x3. Esa es lo que está aquí. Entonces, usted... pueden escribir eso. Y también saben que esta es igual que toda esta matriz es X. Ahora lo puse arriba. Okay. Okay. Está. O lo puede decir. El x punto es igual que todo esto por x. ¿Sí? ¿Se lo pueden ver, chicos? Esta es lo que es, la escribí aquí, la última. Sí. Si checan aquí, se parece x punto es igual que un matriz multiplicado con x. Si checan este... antes, si hicimos los problemas anteriores, se parecía igual que lo que hicimos antes. X punto es igual que
5x o negativo 5x, algo, ¿no? Pero en vez de tener un valor, aquí tenemos un matriz. ¿Cuál es la ventaja? Es, no necesitamos tener una cosa tan compleja. Se puede convertir todo esto más sencillo. ¿Qué significa? Se lo voy a quitar estas cosas. ¿Y cómo agregar esto? Podemos ver en otro día. Hoy no vamos a agregar este. Voy a quitarla. Esta suma nada más voy a poner de dos elementos. Si aplicamos cambios. Ok. Si checamos aquí, si ponemos valores iniciales o algo, ponemos 10. Aplicar. Y si lo corremos, me está saliendo algo, ¿no? Ok. Entonces, toda esta compleja que tiene, no necesita ser tan compleja. Podemos hacer una más sencilla. Lo voy a escribir, ponerlo en otra pantalla. Y aquí la ecuación es nada más esta parte. Es x punto es igual. ¿Dónde está? Esta. Si pones así, la técnica muy... Un lado es... Esta fuente, ¿dónde está la fuente? Perdón, la sync. Puede ser la este. Ok. Y aquí tiene que multiplicar con una ganancia. La ganancia ponemos aquí. Pero la ganancia aquí, lo que ponemos es esta, ¿no? Es un matriz 3x3. Entonces aquí lo que vamos a poner es... Pónganse un poco grande para que lo puedan ver más bonito. Y aquí la ganancia es un matriz de 3x3. Vamos a usar el valor que usamos aquí. Voy a checar cuál es el valor que usamos. Es 0.1. Entonces, aquí no estamos usando 0.001, estamos usando 0.1, ¿no? Entonces, esta es negativo 0.1. 0.1, negativo 0.1, 0, 0, 0.1, negativo. Ingar, maybe in your break we can talk together? Sure. Or play the game? Sorry, mamá. Okay. Even your break we'll play the game on my phone. You know which game, right? Mm-hmm. I'll start if you want. Okay. Okay, aquí está. Okay, puede ser un poco pequeña. Pero tiene que ser un poco más claro. Sí. Ok. Aquí está la ganancia. Y conectas aquí. Y sabes que esta es x punto. Perdón, esta es x. El otro lado es x punto, ¿no? Entonces sabemos todo esto. Es este por x. Entonces lo conectas este. Con este. Ya. Ok, puedes correr. Si corremos, si nos va a dar un error. Lo vamos a ver cuál es. Ves aquí el error. El error dice: las matrices dimensiones no son correctas. ¿Por qué? Si seleccionas aquí, si dices condiciones iniciales, dices cero. Pero aquí ya no es un valor escalar. Esa tiene que ser de 3. Porque el x no es x, x es x1, x2 y x3, ¿no? Tú tienes que decir valores iniciales para los tres. Ok. ¿Qué valores iniciales ya dimos? Aquí lo vamos a checar. ¿Qué valores iniciales dimos? 10. 0. 0. Entonces aquí vamos a dar 10, 0, 0 y aplicar los cambios. Si voy a abrir... Y tengo que correr. Aquí da error. Ok. Aquí, si checas la multiplicación que estoy haciendo, dice multiplicación escalar. Pero no, no quiero hacer multiplicación escalar. Quiero hacer multiplicación de matriciales. Ok. Entonces, pero aparte aquí, no, que existe. La matriz es la multiplicación. Tenemos dos opciones. La G multiplicas este lado. O el G multiplicas el otro lado.
Esa venimos otra vez aquí. El G multiplicas lado izquierda, ¿no? Entonces tiene que ser la misma dirección. Multiplicas este lado. ¿Sí está claro? Y aplicas los cambios y corres. Esta gráfica tiene que ser igual que esta gráfica. ¿Sí? Es que estoy corriendo aquí para 15, por eso se parecen más grandes. Si quieres lo ponemos aquí también para 15 segundos, para que las dos gráficas parezcan iguales. Ok, es que aquí también hice otro cambio que los puntos de datos están limitando. Para no poner límite, lo pongo así y lo voy a correr otra vez. Ok, entonces así podemos hacer, chicos. Esta gráfica es igual, ¿sí? Sí, hasta no podemos decir ninguna diferencia, los dos son iguales. Y qué hicimos es, vean, se parece muy sencillo, ¿sí o no? Simularla. Aquí está muchas conexiones. Entonces por eso dije, usar matrices es fácil. Ok, la que dice aquí es, no hizo mucha cosa, le dijo que es mismo. Solo cambias matrices con esta matriz. Entonces, cuando quiere cambiar, lo voy a poner aquí, lo voy a cambiar los valores, nada más. Negativo 1, 1, 0. Negativo 1. 0. 1, negativo 2. 1, negativo 2. 1. 0. 1. Negativo 1. Entonces las diagonales son negativas. Negativo 2, 1, 2, 1, 1, 1, 1. Aquí está 1, 1, 1, 1. Aplicas. Aquí está. Si simulas este, ya estamos simulando los tres carros que van a hacer. Después de hacer algunos cambios, los tres están viniendo a la posición. Si muevas este es el primer carro, ¿no? Si estás moviendo el primer carro, la segunda y la tercera también están moviendo. Pero la segunda está moviendo más rápido que la tercera. ¿Sí lo ven? Porque la segunda está conectada a la tercera. Los carros. Entonces, si lo checamos, si mueves la segunda, ¿qué va a pasar? ¿No? Si esta ponemos 0, y si lo mueves esta, voy a poner negativo, porque eso puedo mover hacia negativo, significa otra dirección. Y si lo corro. El 3 y el 1 está mismo. Sí, porque el 2 está en medio. Si mueves las 2, el 3 y 1 está moviendo igual. Uh-huh. Está así. Así puede hacer imaginación y... Pero su trabajo es modelarla. Usted tiene esta... Ah, ok, chicos. Hicimos un error, chicos. Es segundo derivada. Sí, segundo derivada. Sí, esta es un error. Entonces, esta no es igual que esta. Esta es segunda derivada. Entonces, esta no es una derivada. Quitamos esta cosa. Quitamos esta cosa. ¿Dónde? Y pondríamos el integral. Sí. Esta ya sabemos que es primera integral,
y necesitamos poner otra integral. Ok. Integrales. La segunda integral es igual que la de x. Entonces, esta es x, esa está correcta. Y la segunda integral es este. Ah, ok. Pues es que no hay ninguna amortiguación. Entonces, si hay algún movimiento, yo creo que vamos a tener movimiento para siempre. Entonces, voy a dar un movimiento muy pequeño, el 1, nada más. Y esa no va a parar nunca porque no hay amortiguación. Ok. Aquí hay un error. Esta que dice. Condiciones iniciales, está bien. Pero aquí las condiciones iniciales tienen que poner cero ceros, ¿sí? Ok, corremos. Ok. Mira, no, nunca se va a parar porque no hay amortiguación. El 1 y el 3 están moviendo la misma. Porque tú estás moviendo el 2. Ok. Pero lo quitamos este, porque aquí en este caso entender posiciones es un poco difícil, porque los tres tienen esta, ¿no? Ponemos una pequeña velocidad. Vamos a decir que la primera, la segunda tiene alguna velocidad 1. Entonces ahí podemos ver una dinámica muy bonito. Pero está creciendo. Porque esta velocidad, no hay alguien que va a parar la velocidad, entonces está creciendo siempre. ¿Sí? Entonces así pueden tratar de entender qué está pasando cada uno de ellas casos. En este caso salen muchas oscilaciones. ¿Sí? Okay. Lo que tiene que entender el clase de hoy es cómo simular sistemas de ecuaciones. Sistemas de ecuaciones significa pueden tener más de una ecuaciones diferenciales. Los tres son funcionan conjuntos, ¿no? Okay. ¿Está claro cómo hicimos, chicos? Okay. Ok. ¿Cuánto tiempo tenemos? Ok. Es todo para hoy, chicos. Si quieren hacer algún otro ejemplo, me dicen. Si no, ya pueden salir. Ya está el libro. Esta parte. Ustedes pueden ver y hagan ustedes sus ejemplos. Me pregunten si hay dudas. El de biomas transfer, ¿qué es? ¿Cuál, perdón? Biomas transfer. Ah, pues vámonos, pues ya. El biomas transfer es como las plantas y todo, ¿no? Si hay una planta y una, podemos decir como las carrots, ¿cómo se llama? Zanahorias y una conejo. Si hay estos, ¿cómo se van a crecer? Conejos y la población de zanahorias, así. O si quieres, checamos este sin. Ok, vamos a checar qué ejemplo da. Dice que hay dos, uno o dos variantes de árboles. Árboles, sí, dos. Ok, los que ya primero nacieron van a morir y lo que después nacen se van a morir después, ¿no? Entonces con esta humus,
Okay, vayamos chicle into humus. Ah, está hablando de humus. ¿Qué es humus? Ah, ok. Es algo como que se pone fertilizante, algo la que si después de morir se va. Se va, ¿cómo se llama? Descomponerla y ya otra vez se pone fértil, ¿no? Para la. Entonces lo que dice es el Y, el X es esto, el humus. El Y es la masa de las árboles que están muertas. El Z es los árboles que están vivos. Entonces podemos decir cuántos árboles están viviendo y están muriendo y cuánto es los nutrientes. Así podemos decirle que humus es como, podemos usar la palabra nutrientes, el nutrientes que tiene. Y todo esto podemos modelarlo con este sistema de ecuaciones. ¿Sí? Entonces, podemos simularla. Si checan aquí, X1, X2 y X3, así lo mismo. El matriz, no me voy a tardar mucho en simularla. Puedo hacer es aquí, le voy a cambiar esta matriz nada más, pero esta matriz y voy a quitar este porque es de primer orden nada más. Entonces lo quito, lo voy a conectar este con este. Ya. Y esta matriz lo voy a cambiar y la matriz voy a llenar con estas. Esta es X1, X2, el Z es X3. Entonces menos 1, 3. Menos 1, 3. Checas esta, X es 0, entonces esta es 0. El Y es negativo 3. El Z es 5. Esta X1 es 0, X2 es 0. El X3 es Z, que es negativo 5. Así está. Esta es la matriz que construí. Okay, ¿qué dice? Los valores iniciales, todos son ceros. ¿Qué pasó? Si son todos son ceros, ¿cómo va a salir el resultado? Ok, vamos a correr, lo vamos a ver. Sí, cuando todos son ceros no va a salir nada. Vamos a decir que las plantas están vivos en este tiempo. ¿Con quién son las plantas? Biomasa de las plantas. Los árboles vivos es la X3. Entonces la X3 es lo vamos a poner. Si tenemos 10 plantas hoy, ¿qué va a pasar después de 150 años? Porque cada segundo es de 10 años. Se van a morir todos. Ups, qué mal. ¿Por qué están muriendo? No hay fertilizante. Vamos a poner un poco comida. Que es de 5. ¿Y cuál es el otro? Vamos a decir así. Aplicamos y luego vamos a ver qué sale. No, no importa cómo es, después de un rato ya van a morir todos. por esta, ¿cómo se llama? El modelo. Eso también podemos ver de aquí, porque es E a la negativo algo. Eso sabemos que con tiempo se llega al cero, ¿no? Entonces todos están llegando al cero. Entonces está bien. Está correcto. Pero solo mi duda es dónde va a salir todo el resto. Si están muriendo,
Into humus. Ah, yo creo que los humus es algo que ya no puede regresar o algo, o no sé. Pero de todos modos, esta es la. No importa porque no estamos haciendo modelo. Podemos entender, tratar de entenderlo. Pero aquí está el resultado, ¿no? Así es. Ok. ¿Sí está claro, chicos? It's okay. Muy bien. Entonces, ustedes practiquen lo demás. Ejemplos. Y si hay alguna duda, me dicen la siguiente vez. Y el siguiente clase le voy a explicar es cómo hacer, cómo agregar esta F. Hoy no aprendimos esta. Okay. Entonces, F es como fuerza externa, ¿no? ¿Cómo podemos agregar esta en esta ecuación? ¿Sí? Sí, profe. Muy bien. Entonces, nos vemos otra semana. Y hagan prácticas, chicos, Okay. porque en el examen va a venir estas. ¿Sí? Uno. ¿No qué? ¿No quieres practicar o no quieres examen? No. No, no está bien. ¿Está bien? Ok. Muy bien, entonces nos vemos el jueves, chicos. Otro jueves. Okay. Dale, profe. Nos Hasta el vemos. jueves. Hasta jueves. Nos vemos. Dale, profe. Hasta luego. Bye.